Amén. Dios le bendiga. Tome su asiento. Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Gloria al Señor. Amados, vamos a abrir nuestra Biblia, el libro de Oseas. Oseas, capítulo 4. Después del profeta Daniel, encuentran a Oseas. Aleluya. Oseas, capítulo 4. Del verso 1 al verso 3, o sea, capítulo 4, del verso 1 al verso 3, oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece. Y homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con la bestia del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Dígale que está a su lado, agarrate, Catalina, que vamos a cabalgar. Hay una razón que Dios está dolorido, y luego de esa razón, Él muestra las consecuencias. La consecuencia de la maldad y el pecado que hay en la tierra. La razón es, Jehová contiende contra los moradores de la tierra porque no hay verdad, no hay misericordia. Así que si no hay verdad, el verso 2 dice, perjurar, mentir, matar y hurtar. O sea, perjurar y mentir, no tener temor de Dios. No hay verdad ni misericordia. Y luego, habla de que se hace daño al prójimo excesivamente. Por eso dice, matar, hurtar, adulterar, prevalece el homicidio tras homicidio. Y eso sucede porque no hay misericordia. Y no hay conocimiento de Dios. Y si no hay conocimiento de Dios, no hay temor. Hola. Dice que está claro, cuando un burro habla, el otro para la oreja. Así que cuando el burro que está allá adelante habla, usted escuche. Dígale que está a su lado, escuche el burro que está allá. No se preocupe que yo no me ofende, usted me diga burro. Esa es la cosa más hermosa después de Cristo ser un burro. Dígale que está a su lado, cuando aquel burro hable, usted mire para adelante. ¿Sí o no? Dígale que está a su lado, cuando lea tu Biblia va a entender qué lindo es el burrito. Dígale que está a su lado, por favor, no me mire a mí. Dígale que está a su lado, cuando lea tu Biblia vas a ver qué hermoso es el burrito. ¿Sí o no? ¿Quién fue el que trajo a Jesús en su lomo? ¿No fue un burrito? Yo quiero ser ese burrito. Ahora todos ustedes van a querer ser burrito. Levanten la mano si quieren ser burrito. Yo quiero llevar a Cristo aquí. ¿Sí? Y si para traer a Cristo a casa hay que ser burrito, yo soy el primero. Un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jehová contiende contra los moradores de la tierra. Jehová contiende con los moradores de la tierra. Hay contienda. Dios va a remangarse, va a decir, bueno, vengan acá, vamos a hablar.
¿Quién le dio el pan? ¿Quién le dio el trigo? ¿Quién le dio la comida? ¿Quién le dio el vestido? ¿Quién regó sus campos? Ustedes sembraron sus semillas, pero yo, con amor, he regado sus cosechas. Ustedes criaron sus animalitos, pero yo los hice multiplicar por millares, para que tengan su leche y su carne. ¿Sí o no? Pero los moradores de la tierra no quieren reconocer que hay un Dios amoroso. Uno de los grandes pecados de la humanidad es que no apartan el domingo para el Señor. No se les ha enseñado. Por eso dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y no hay misericordia tampoco. El ser humano que ama a Dios debe de parar las tareas el domingo. Aunque sea el día que más gana. Pare la tarea. Y diga, es el día del Señor. El que quiera comprar pollo, que lo compre el sábado. Pero yo el domingo me voy a la iglesia. Aunque se resienta su bolsillo, quédese tranquilo que con lo que tiene y la obediencia, la bendición va a multiplicar lo que tiene. Porque Dios va a bendecir a los que obedecen. Pero es menester. ¿Qué es lo que sucede? No hay verdad ni misericordia. Ahora, ¿saben los mensajitos que me llegan a mí? ¿Saben las cositas que llegan aquí a mis oídos? De la gente que no le agrada al pastor Pallares de la iglesia Filadelfia por cómo es, por cómo se predica. Si en este momento en la tierra no hay verdad, solamente es mentir, no hay conocimiento de Dios, se dice torpeza, se guía mal al pueblo de Dios, y las iglesias están yendo al mundo y amando el mundo, y están amando el pecado. Los jóvenes de las iglesias son novios y ya se sienten marido y mujer, y es una vergüenza y nadie dice nada. Y cuando uno empieza a poner las cosas en su lugar, qué es lo que es santo, qué es lo que es limpio, qué es lo que es correcto, entonces me voy a otra iglesia porque el pastor es muy, muy legalista. Entonces en el cielo está lleno de legalistas. Porque si el legalista se aparta de la fornicación, si el legalista no roba, si el legalista no miente, si el legalista no se va a desnudar a las termas, a mirar mujeres ajenas o maridos ajenos, si el legalista no juega a los juegos de azar como la quinela y la tómbola tratando de sacar un pesito. Hola. Por supuesto que no le va a gustar si viene alguien y se pone a levantarse. Una vez voy de visita a una casa y le digo a la hermana, apretame tu Biblia. Y tenía un marcador, una boleta de tómbola. Y no me extraña que haya jugado la tómbola y haya puesto la boleta dentro para que Dios la bendiga. Lo mismo dice la Escritura. Hay falsos profetas. Y yo no los mandé, pero ellos profetizan. Con todo, esperan que yo confirme su palabra. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. La gente conoce lo que dice la Biblia. Mucha gente lee la Biblia y sabe que eso está en la Biblia. Pero no saben lo que significa lo que dice la Biblia. Porque Dios no revelará sus palabras para que tiren sus perlas a los cerdos. ¿Amén? Bueno, hoy están adelante, así que vamos a trabajar juntos. ¿Sí? Muy bien. Yo quiero tocar un tema que es muy importante y que nosotros tenemos que ir conociendo. Y ese tema es cuando venga el rapto de la iglesia, el rapto. ¿Cuántos saben lo que es el rapto de la iglesia? ¿Saben lo que es el rapto? Muy bien. ¿Dónde habla la Biblia del rapto? Muchos de ustedes a lo mejor saben que es el rapto, pero nunca le llevan en la Biblia. Primera de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4.
ahí habla de la, el asunto que el mundo está esperando en este momento. Bueno, perdonen la expresión, el mundo no, el pueblo de Dios está esperando. El pueblo de Dios está esperando la venida de su Señor. El mundo no quiere saber nada con la venida del Señor. Por eso el Señor no viene para que el mundo lo vea. Viene primero por su iglesia. Y el mundo se va a enterar después que sucedió. Cristo resucitó de los muertos, se fue hacia el cielo y fue a preparar un lugar mientras la iglesia predicaba a todas las naciones. Y él dijo, cuando ustedes terminen de predicar aquí, yo habré terminado mi trabajo allá. Y yo vendré por ustedes. Pero quiero que sepan que para el momento que yo termine mi trabajo en el cielo, y cuando ustedes terminen su tarea de predicar aquí, esto estará muy feo y tendrá mucho mal olor. Será como los tiempos de Noé, será como los días de Lot cuando salió de Sodoma y Gomorra. Prevalecerá la mentira, la maldad, el adulterio, lo falso. Eso es lo que prevalecerá, lo normal del ser humano. Será un ser humano falso, un ser humano mentiroso, vicioso. Un ser humano muy religioso, pero muerto por dentro, seco por dentro. ¿Están entendiendo? Así que el Señor habló de que Él venía como ladrón, que lo tenemos que estar esperando. Porque Él no va a venir a buscar a su pueblo tocando bombo y platillo desde el cielo. Y con trompetas y con algarabía y con ruido que todo el mundo lo estaría mirando. No, 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 no. Primero Él viene como ladrón a buscar a su gente. Ya que el mundo no lo quiso. Porque si Cristo viene, decirle que está a tu lado, lo crucifican otra vez. Si Cristo viniera y bajara a las naciones, lo crucifican otra vez. Así que Él va a venir a buscar a su pueblo. Viene como ladrón. Vamos a ver primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. En adelante dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos que están aquí creen que Jesús murió y resucitó? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quiero ver sus manos arriba si lo creen. ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Amén. Muy bien, Dios le bendiga. Porque hay muchos allá afuera que creen que Jesús murió, pero no creen que resucitó. Hay muchas religiones muy poderosas en el mundo que creen que Jesucristo es un profeta, pero que no es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el fundamento de la fe del evangélico? ¿Cuál es el fundamento de la fe cristiana? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Que mi Cristo vive. Amén. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Él viene. Él está vivo, Él resucitó. Y porque Él está vivo, yo tengo una buena razón para adorar a Dios. Porque Él vino, venció a la muerte, venció al pecado. Él vino y venció toda la maldad que había aquí abajo. Y la maldad del diablo, el pecado del mundo, no pudieron destruir la obra por la cual Él vino al mundo. Entonces, la razón de mi fe, la razón para congregarme y adorar a Dios el Padre, es que mi Cristo vino, murió por mis pecados y resucitó. Amén. ¿Es la que está mirando? ¿Te da vergüenza decir amén? Diga amén con toda la boca abierta. ¡Amén! No, otra vez, a ver. ¡Amén! Dice que estamos madurando, tío. Estamos madurando, tío. ¿Sí o no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos. Ahora, si no creemos, ¿qué pasa? Porque aquí dice, por si creemos, porque sí creemos. Y usted se puede levantar como un niño y decirle, ¿y si yo no creo? Linda pregunta, mi niño. Porque si creemos, y si no creemos, ¿qué pasaría? Oh, buena pregunta, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así como creemos que Jesús murió y resucitó, por eso dice así,
Ese así es una conjunción que encierra todo el contexto, el contenido de esta oración. Así, así como nosotros creemos que Jesús murió y así como creemos que Jesús resucitó, así como creemos, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes son los que durmieron en él? Vamos. ¿Quiénes fueron los que durmieron en él? Decirle que se hablaba de nuestros hermanos que murieron. Está hablando de eso. La Biblia no le llama muerto a los que murieron en Cristo. Porque los que murieron en Cristo, sus cuerpos fallecieron y se van al cielo sus almas. Pero los que mueren sin Cristo, sus cuerpos murieron, pero sus almas se van a la condenación, al infierno, y ahí están en tormento, porque se van sin salvación. Y pasarán allí hasta el día del gran juicio blanco, del gran juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20. Y luego saldrán del infierno, se presentarán ante el gran juicio del trono blanco para ser lanzados al lago de fuego y azufre, donde está el diablo, el falso profeta y la bestia 666 y todos los impíos de la tierra. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos esto en la palabra del Señor, en palabra de Dios, que nosotros los que vivimos, decirle al creado que está hablando a ti, ¿sí o no? Nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea que cuando Cristo venga, habrán creyentes en la tierra. ¿Están entendiendo? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, mire usted, no va a ser un ángel ni un arcángel. ¿Verdad, Luis? Ni un ángel ni un arcángel. ¿Quién va a ser el que va a venir? El Señor mismo. Él en persona. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dile que está a tu lado, Dios, un Dios de orden. Primero los que durmieron en Cristo. Verso 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Hay gente que dice que esa palabra del arrebatamiento no habla la Biblia. ¿Pero qué dice? Seremos arrebatados. ¿Qué significa ser arrebatados? Sacados. Sacados. Ahora, el arrebatamiento será no que alguien lo esté esperando así, velando, dice ahí viene, me voy, chao, chao. Porque como nadie sabe ni el día ni la hora, cuando Él venga, los que están preparados, Él los toma. Él los toma. Por eso viene como ladrón. Viene como ladrón. Dice que está claro, ¿no sabías que Él viene como ladrón? Dice que está claro, ¿escuchaste lo que te dije? Te dije que no es un ladrón. Él viene como ladrón. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice la Biblia y ella no puede mentir. Que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice la Biblia y ella no puede mentir. Que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre, así lo dice la Biblia.
no puedo mentir, que su venida será como la luz de la noche, que su venida será como la luz de la noche. ¿Cuánto dice amén? Amén. A ver, un amén. Amén. Ese, un amén. Amén con la boca bien grande. Amén. O sea, de mi alma lo digo, así es, eso es lo que creo. Que Él viene, dígame que es lado, y viene por mí. No, es seguro que tiene cemento en el suelo, se queda. Dígaselo como que lo siente, a ver. Y viene por mí. Y viene por mí, Él viene por mí. Ahora, por eso le digo que se lo diga a estos lados, viene por mí, no sé por qué, pero viene por mí. Yo no sé por ti, pero por mí viene. Porque yo le estoy esperando. ¿Estás escuchando? Veo estos lados. Cuando venga, yo no me quedo. Yo me voy con él. ¿Está bien? Le dejo mis zapatos si quiere. Pero yo me voy con él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea que el suceso sucede en un... Tal vez va a tomar esto más o menos unos 30 segundos. En el momento que resucitan los muertos y va levantándose, atrás de ellos vamos nosotros. Primero la resurrección de los muertos, pero al instante que ellos empiezan a moverse, nos movemos nosotros. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Primera de Corintios, 15, 51. A ver qué dice. Unas 8 páginas para atrás. Primera de Corintios, 15, 51. Dice, he aquí os digo un misterio. Es un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Aunque usted se duerma en la iglesia, no está hablando de ese dormir. Está hablando de morir. ¿Está bien? Lo que el mundo llama morir. Se murió mi mamita. Bueno, si se muere el pastor, te diga, ¿y el pastor dónde está? El pastor partió con el Señor. No diga se murió. Cuando usted dice se murió, está diciendo se murió y se fue al infierno. Es una persona muerta. Porque está condenado. Pero las personas que mueren en Cristo no mueren, duermen. ¿Por qué duermen? Porque serán despertados. Ahora después más adelante vamos a ver eso, donde dice, ¡despertad, moradores del polvo! Por eso están dormidos. ¿Se acuerdan de la situación que vivió Lázaro? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra caminando. Y le dijeron, tu amigo Lázaro ha muerto. Y Jesús dijo, Lázaro no ha muerto, sino duerme. Mas vamos a despertarle. Jesús estaba profetizando que iba a pasar eso. Y se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo a las hermanas, quiten la piedra. Y una de ellas vino, Señor, no, porque hiede. Ya hace 4 días que ha muerto. Y para agarrar olor en 4 días, podríamos pensar que estaba en verano. Pero cualquier muerto, aunque esté en invierno, con 4 días ya empieza a despedir olor. Porque cesó toda tarea. Cesó el corazón, cesó los intestinos, cesó la circulación de la sangre y entonces empieza un deterioro de corrupción. Se corrompe, se pudre el cuerpo. ¿Está escuchando? Si usted tiene un corte de luz y pasa más de 15, 20 horas sin luz en su casa, usted tiene problemas con la carne que está en la arena, usted tiene problemas con la leche, se le va a poner agria. Y así sucede con el ser humano. Cuando el ser humano se muere, bueno, pues, decirle a que de tu lado, disfrútelo mientras vive. Porque después que se muere, no va a quedar ahí a mirarlo para convencerse que se murió. Se va a convencer después de los 4 días, porque va a empezar a tener olor y dice, sáquenlo de acá, por favor. Y cuando empieza a tener olor, ya va a decir, ya no te quiero tanto, por favor. ¿Por qué? Porque empieza el cuerpo su proceso. Y es normal. Y a todos nos pasa. ¿Está entendiendo? Aquí dice, he aquí os digo un misterio. Ahora, ¿por qué es un misterio? Porque usted tiene al nene y a la nena corriendo en casa.
tiene al abuelo y a la abuela que llegan, que cocinan, que preparan una torta y todo el mundo feliz en casa. Pero no todos somos, quedamos para semilla. Tenemos que seguir el proceso. Y el cristiano que es cristiano verdadero, que adora a Dios, que cree en Cristo, que se congrega en su iglesia, que lee su Biblia, que tiene conocimiento de la palabra de Dios, cuando muere un ser querido, no se apena, sino que verdaderamente, si es un verdadero creyente, se goza. Y se goza porque sabe que va a la presencia del Señor. Pero mientras estamos vivos, y de repente sucede ese desastre, se muere la persona, y le están velando, y usted le dice, pero hoy almorzamos. A las 9 de la tarde almorzamos, parece que se estaba despidiendo. Estaba tan feliz, tan radiante, y ahora a las 8 de la noche lo tienen adentro de un cajón. Dice, no lo puedo creer. Por eso es un misterio. No lo puedo creer, pero se estaba riéndose. Decirle que está a tu lado, y para morirse lo único que se necesita es estar vivo. Porque un muerto no puede morir. Así que qué raro que se murió. Bueno, no es tan raro, es un misterio. Es un misterio porque toda la alegría, todo el gozo, toda la comunicación, hasta la carita tibia, los ojitos que se abren, todo está con vida y todo está manifestando la vida que tiene adentro. Por eso dice que es un misterio. La vida es un misterio, hermoso misterio. Pero aquí dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Oh, ¿qué significa eso? Mire, si el mundo prestara atención a la palabra de Dios y amara la cosa de Dios, Dios le abriría la mente y diría, ¿qué significa, pastor, no todos dormiremos? Significa que no todos moriremos. No puede ser. Si todo el mundo muere, pero próximo a la venida de Cristo, pronto a la venida de Jesús, lo más arrimadito posible a la venida de Cristo, habrán creyentes vivos. Y esos creyentes que les toque estar vivos en el momento que Cristo venga, no morirán. Decirle que te he dado, yo me anoto de salir. Y le tengo una hermosa noticia a todos los que están oyendo la radio o los que están escuchando en este momento, aquí en la iglesia. Estamos viviendo la última generación. La última generación para que Cristo venga. Y Él dijo en su palabra, no va a terminarse esta generación que todo esto acontezca. Y esta generación comenzó a contarse en el año 1948. En el 1948 comenzó a contarse la última generación. Y una generación son 70 años. Y del 1948, 70 años da al 2018. Decirle que está a tu lado. Y estamos en el 2015. Y ya quemamos medio cartucho. ¿Qué nos queda, iglesia? ¿Qué nos queda para la venida del Señor? ¿Qué nos queda para la venida del Señor? Ahora entienda que será un misterio lo que va a suceder en la tierra. Pero no es un misterio para los hijos de Dios. Porque dice, he aquí os digo, significa he aquí os revelo. He aquí le quito el velo a un misterio que va a suceder. Quiero que lo conozcan, quiero que estén preparados, quiero que sepan que Dios está interesado, que ustedes lo sepan. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero está hablando a esos cristianos que no van a morir, le dice, pero todos seremos transformados. No vamos a morir, vamos a viajar. Las personas que están en el paraíso, en el reino de los cielos, físicamente durmieron, físicamente murieron. Y sus almas, sus espíritus están arriba en el cielo, están vivos, están paseando, ven las praderas, ven los enormes árboles que hay en el cielo, ven los animales que hay en el cielo. Habrá alguno que está tirado bajo una arboleda, en un pasto verde, con la cabeza arriba de la panza de un tigre y jugando con el tigre.
diciendo acá no hay dolor, no hay tristeza, no hay angustia, no hay amargura. ¿Qué le parece? Y algunos andando a caballo, otros andando en poli y otros comiendo. Comiendo y bebiendo en el cielo. Ellos se fueron de esa manera. Sus cuerpos están aquí en la tierra, tornaron al polvo, porque polvo es y al polvo de volver. Pero los que estemos vivos cuando Cristo venga, no moriremos, sino seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados? De la misma manera cuando Cristo resucitó. ¿Cómo Cristo resucitó? Lo veían y pensaban que veían un espíritu. ¿Por qué pensaban que veían un espíritu? Porque ya no veían el cuerpo de Jesús con este color marrón. Miren mi mano. Es marrón. ¿Sí o no? Mi camisa es blanca. Pero si al estirar mi mano así, de repente se tornara blanca como mi camisa. Y si mi cara se tornara blanca como mi camisa. Y mi otra mano se tornara blanca como mi camisa. De esa manera lo vieron a Jesús cuando resucitó y se apareció frente a los apóstoles. Y dijeron que veían un espíritu. Sin embargo, Jesús les dijo, no teman, porque no soy un espíritu. Vengan y tóquenme, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y lo tocaron. Jesús estaba con un cuerpo resucitado y glorificado, porque la gloria de Dios ya estaba en él. ¿Están entendiendo? Y eso está preparado para la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando Cristo nos venga a buscar, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo blanco, con un cuerpo glorificado y con una ropa blanca brillante. Y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados. Este cuerpo será transformado como el cuerpo que tenía Jesús cuando resucitó. Tendremos un cuerpo blanco, pero lo podremos tocar perfectamente bien. El cuerpo se va a sentir, solo que se llena de la gloria de Dios, y la gloria de Dios puja para afuera el dominio de la carne y se transforma en un cuerpo como el de los ángeles, que es eterno. Vivirá para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Que no morirá jamás, nunca experimentará la muerte, ni enfermedad, ni dolor. Sabe diferenciar entre el frío y el calor, pero el cuerpo no siente el frío y tampoco siente el calor. Puede comer, pero no siente hambre. ¿Está escuchando? Ese es el cuerpo que Cristo nos va a dar. Nunca, 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 nunca se enfermará. Nunca se enfermará este cuerpo. Cuando seamos centrados en la gloria de Dios, de tanto en tanto la gloria de Dios se renueva en el cielo y renueva el cuerpo de todos los que viven allá. Escuche eso. Y usted no sentirá hambre, no sentirá sueño, no sentirá cansancio, no sentirá dolor, no habrá enfermedad, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Estamos acostumbrados a vivir en un cuerpo que se enferma y se envejece, pero eso es causa del pecado. Pero Dios no nos creó así. ¿Está entendiendo? Para poder comprenderlo, ya vamos a volver aquí a Primera Tesalonicenses. Para volver a comprender lo que le digo, quiero que vengan a Génesis, al principio de la Biblia, al capítulo 5, por favor. Génesis, capítulo 5, al principio de su Biblia. Dios no nos creó a nosotros para que estemos enfermos ni nos muramos. Pero cuando el pecado, que está en Génesis capítulo 3, entró en el mundo, entró toda esta consecuencia del pecado, el resultado del pecado, la muerte, el dolor, la enfermedad. ¿Está escuchando? Pero aquí dice, Génesis capítulo 5, verso 3.
Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cuántos años vivió Adán? 930. Algunos dirán, no, será 93. Se equivocaron, le pusieron un cero. Pero Adán vivió 930 años. El verso 6. El hijo de Adán se llamaba Set. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años. Y engendró hijos e hijas en esos 807 años. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. 912 años y murió. Vivían casi 1000 años las personas, ¿se da cuenta? Casi 1000 años. El hijo de Set se llamó Enos. En el versículo 9 dice, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. El hijo de Cainán se llamaba Mahalaleel. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. 962 años vivió más que Adán. 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Dios lo arrebató. Pero desapareció. O sea, lo arrebató con el cuerpo. Se lo llevó al cielo. Pero antes de que suceda ese arrebatamiento, que él desapareciera, dio testimonio de haber agradado a Dios y haber caminado con Dios. Predicó a Dios. Hubo un evangelista. Y Enoch, estoy seguro que fue el que predicó que los hombres se convirtieran a Dios, porque de lo contrario Dios traería un juicio, y ese juicio vino en los días de su nieto. Enoch engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamec, Lamec engendró a Noé, y Noé trajo el diluvio. O sea, el nieto de Enoch. Estoy seguro que Enoch anunció la venida de Cristo, la venida de un juicio, la venida de que Dios iba a traer algo increíble sobre la humanidad. Y recuerde que todos los que vivían en la tierra, de todos los que vivían en la tierra, solo se salvaron 8 personas. ¿Cuántos se salvaron? 8 personas. El verso 25 dice, y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, casi 970 años. Es el que más vivió en la tierra, 969 años. 9 siglos. 9 siglos y 69 años. Y engendró a Lamec.
Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, una era perfecta, 777 años, y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y le habló Dios a Noé en el capítulo 6, verso 3, y dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios redujo la edad de los hombres 120 años. Para eso iba a traer un diluvio e iba a terminar. ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto, iglesia? Porque si el hombre vive 960 años, 850 años, y vive 850 años solamente haciendo el mal, en 850 años se hace mucho mal. Si un hombre es fornicario y adúltero y vive 900 años, y de esos 900 años solamente se la pasa destruyendo gente, hace mucho daño. Por tanto, como el mal está adentro del hombre, Dios acortó sus días para que el hombre no pueda hacer tanto daño. Le acortó los días. No trató con el pecado al matar a la raza humana, sino que el pecado se perpetuó en el corazón del hombre, y la única manera de tratar con el pecado era expiarlo de raíz. Alguien tendría que venir a pagar por la culpa del pecado. Y en el corazón de Dios estaba, la venida de un pueblo que Dios apartaría de entre todos los pueblos. Ese pueblo se llamaría Israel. Y de la nación de Israel tomaría una partecita de ese pueblo, que es la tribu de Judá, a lo que le llaman judíos. Y de esa tribu, de la tribu de Judá, vendría su hijo Jesucristo, que sería el Señor, el que salvaría al mundo de sus pecados. El pecado es el problema del hombre. Cuando el hombre vive en el pecado destruye al prójimo y destruye la obra de Dios. ¿Está escuchando? Por eso está escrito en el proverbio diciendo: un pecador destruye mucho bien. Por eso Dios tuvo que acortar la edad de la gente. Luego el Señor volvió a acortar la edad, y en el libro de los Salmos dice que nuestros días pasan como sombra, que la edad del hombre son 70 años y lo más robusto 80, y con todo, con trabajo y molestia. ¿Están entendiendo? Dios acortó la edad del hombre, porque como el hombre está lleno de maldad, es una máquina destructora de la obra de Dios. Eso nos da a entender a nosotros que Dios no quiere ver el pecado, no quiere mirar el pecado y no quiere oír de lo que hacen los pecadores, porque a Dios le duele en su corazón. Nosotros, usted y yo, estamos acostumbrados al pecado, acostumbrados al adulterio, acostumbrados a los crímenes, acostumbrados a los ladrones, acostumbrados a robar y a mentir. Por eso nosotros decimos mentiras. Por eso nosotros decimos mentiritas piadosas. Por eso nosotros toleramos en nuestro techo gente que adultera, gente que peca, gente que fornica, gente que miente, y nos encogemos de hombro, y lo único que decimos: Señor, ¿qué le va a hacer si todos lo hacen? Si está todo contaminado. Pero la Biblia dice que no debería de ser así, que el justo no debe convivir con la maldad, que el justo no debe tolerar el pecado debajo de nuestro techo. Y corremos un riesgo muy grande, porque una cosa es lo que usted y yo estamos acostumbrados a vivir y a hacer,
y usted se encoge de hombro, porque piel por piel todo lo que el hombre tiene se dará por su vida. Y si usted se entera que mañana le van a matar, entonces el pensamiento de muchos hombres y mujeres es: bueno, esta noche voy a pasarla con mi mujer y voy a comer bien, voy a beber, si mañana moriré. Hay muchas cosas que al hombre no le importa porque está hastiado, saturado, embebido, empapado en esa mala manera de vivir que se llama pecado. Dios, cuando acortó la edad de los hombres, Dios no sacó el pecado de los hombres, porque el pecado de los hombres no se quita con la muerte del hombre. Dios, para sacar el pecado del espíritu del hombre, de la mente del hombre, de los pensamientos del hombre, Dios tuvo que él en persona venir y dar su vida para comprar el alma de los hombres, que es donde Satanás entra y pone el sello del pecado. No se extrañe que Satanás, el diablo, Lucifer o Belcebú, como le quieran llamar, diga en una forma arrogante: todas las almas del mundo son mías. No se extrañe que él lo diga, y en parte tiene razón en lo que dice, porque la paga del pecado es la muerte, muerte, no dormir. Los cristianos no mueren, los cristianos duermen y son reunidos con su pueblo en el cielo. Pero los que tienen pecado, los que son rebeldes, los que no obedecen la palabra de Dios, se mueren. Y se mueren sus cuerpos sin esperanza, van a la condenación. Y Satanás, el diablo, con sus demonios se los lleva. Y los larga a un abismo de fuego. Y los quema. Y ahí le da Dios, Dios le da un cuerpo para la condenación. Decirle que lo que vas a oír te va a tirar para el suelo, del banco. Dile, por lo que vas a oír no te caigas del banco. A muchos de ustedes tal vez les va a molestar lo que oigan. Pero quiero decirle que Dios fue el que hizo el infierno. Dios lo creó al infierno. El diablo no lo creó, porque el diablo no tiene poder creativo. Dios creó el infierno y lo puso a Satanás, el diablo, en ese lugar y le dijo: este es un reino de tinieblas, este es un lugar de dolor y tormento y sufrimiento, y este lugar lo he creado para ti, Lucifer, y para todos los ángeles que eran míos y que tú los pusiste contra mí. Muy bien, ellos decidieron ir en pos de ti, decidieron ir en pos del padre de la mentira, en pos del padre del odio, en pos del que inventó el mal, que inventó el dolor y la tristeza. Pues dolor, tristeza, angustia y agonía será lo que tú escogiste. Ese será tu reino, un reino de dolor, de angustia, de envidia, de maldad, de odio, de blasfemia, de tinieblas y de muerte y de fedor y de pudrición. Dios dice palabras muy duras por el reino de Satanás y dice: ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y también dice de él: descendiste a lo más profundo de la tierra. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, y para siempre dejarás de ser. Así que Dios creó ese lugar, que es el reino del dolor, de la maldad, de la angustia, de la desesperación, de la rabia, de la fobia, de todo el odio que está junto en la humanidad, que Satanás, el diablo, puso contra Dios en el corazón de los hombres. Satanás puso eso en el corazón de los hombres. Pero Dios no creó al hombre y a la mujer para que estén llenos de odio, de rencor, de maldad. Y como consecuencia del pecado, Dios tuvo que cortar la vida del hombre. Pero ya ven que en la palabra de Dios, Dios habla que Dios quería que los hombres vivieran 1000 años y mucho más. Nosotros no tenemos idea de lo que es la eternidad, pero la eternidad, 10,000 años multiplicado por 10,000, eso sería el principio de la eternidad, por si la quieren entender.
La eternidad no tiene conocimiento en nuestra mente, porque nosotros nacimos en un período de Dios llamado el tiempo. Dios creó el tiempo, pero en su santa palabra, por sus santos apóstoles y profetas, Dios habló una palabra y reveló lo que es su eternidad. Y dijo, de eternidad a eternidad. O sea, que está diciendo que antes de que comenzara el tiempo, estaba la eternidad. Y un día, Apocalipsis capítulo 11, dice que el ángel dijo, el tiempo no será más. Dios va a terminar con este sistema de el tiempo, donde dentro de ese periodo vive el hombre. Y el hombre va a sus moradas eternas, dice el libro de Eclesiastés. Así que Dios lo sacará de la tierra y unos irán a la condenación y otros irán a la salvación. Y Dios destruirá este planeta. El apóstol Pedro dijo que la tierra, los cielos y todas las obras que en ellos hay están destinados por la palabra de Dios para el fuego en el día de la perdición de los hombres impíos, dijo San Judas, profetizando de la venida del Señor, hablando también del tiempo de Noé. Y habló así de que habría un juicio divino y que en ese juicio Dios terminará con el planeta Tierra, terminará con el pecado, no habrá más guerra, ni hambre, ni dolor, todo esto cesará. Dios está cansado. La Biblia dice que las angustias que pasaron serán cubiertas de sus ojos. Dios descansará. Dios descansará, nadie le cortará. Le interrumpieron el sueño a Dios y el sueño de Dios era crear una familia para Dios, dice el libro de Colosenses. La gran familia de Dios. Dios quiere una familia. Dios quiere tener su pueblo. Y el diablo, Satanás, el diablo se metió entre la humanidad y corrompió la mente del hombre y lo puso contra Dios. Y todo lo que es feo dentro del ser humano lo ha producido ese demonio llamado Satanás, que significa adversario, que el que se opone, el luchador que lucha contra Dios. Porque quiere destruir la obra de Dios. Pero usted debe de saber siempre, siempre, siempre debe de saber que Satanás es un ser creado. El diablo es un ser creado. Él en sí no tiene poder. Él no tiene poder creativo. Por eso Satanás lo único que utilizará para gobernar al mundo en la persona del anticristo será la tecnología y la ciencia que tiene el hombre, que se la dio Dios, cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre en el huerto del Edén comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y cuando iban a comer del árbol de la vida, estando en una condición de pecado, Dios se lo prohibió, porque Dios dijo, no pueden vivir para siempre en este estado, porque Dios está sujeto a sus propias leyes. Dios crea las leyes y las respeta, y eso nos hace temblar a nosotros. Porque si observamos que Dios creó al hombre con cariño y el diablo se lo dañó, nosotros somos una raza dañada, lastimada y herida. Y se está siendo sanado nuestro interior, nuestro intelecto, nuestra mente, porque viene a nuestra mente la verdad. Y la verdad no viene como algo mágico, sino que nos hace responsables de lo que somos y de lo que nosotros en la condición en que estamos, porque hemos llegado a estar en esta condición. Hemos llegado a estar en esta condición por elección. Y Dios nos muestra en la palabra, en su verdad, que estamos así porque hemos elegido el camino de la desobediencia, de la rebeldía y de no obediencia a Dios. Y entonces la palabra de Dios nos revela a nosotros la verdad de Dios. Dios nos ama. Y nos quiere hacer regresar a casa. Y para regresar a casa tenemos que entender que Él mismo nos ama y tanto nos ama que Él mismo tomó un cuerpo y Él mismo dio su vida y pagó con su vida que nuestras almas sean compradas a aquel que es el dueño de nuestras almas, que es el diablo. Legalmente Satanás puede destruir la tierra, solo que Dios no se lo permite porque Dios también tiene algo legal en su mano. Que Dios es el creador de tu alma. Que Dios es el creador de la tierra. El diablo podría perfectamente bien poner una hecatombe nuclear con esos locos iraníes y esos maniáticos musulmanes y volar el planeta con las ojivas nucleares. Rusia y Estados Unidos están haciendo armas atómicas más poderosas de las que usted se puede imaginar.
final. Pero el diablo está poniendo en la mente de estos gobiernos ateos que hagan misiles intercontinentales que salgan desde Rusia a los Estados Unidos, de los Estados Unidos para alcanzar a la China, de la China para alcanzar a Europa. Porque el diablo les quiere hacer creer que Estados Unidos quiere amenazar a China y que Europa quiere amenazar a Rusia. Y Dios se lo permite. Porque tienen que hacer misiles de largo alcance, pero no para pelear China contra Europa, ni Rusia contra Estados Unidos, ni Estados Unidos contra la China y contra Rusia. Sino que esos misiles de largo alcance serán porque pelearán contra el Cordero. Cuando Cristo regrese en gloria con la iglesia, el anticristo estará aquí en la tierra y pondrán el corazón de todas las naciones que vayan a la guerra y en vez de matarse entre ellos, ahora lancen sus bombas a aquel que viene desde el fondo del universo, que viene a reinar aquí en la tierra, a recuperar su tierra. Y por esa razón están haciendo los misiles intercontinentales. ¿Para qué? Para que los misiles salgan de la atmósfera de la tierra y puedan atacar a Cristo y destruirlo, porque en ese entonces el diablo vio que Cristo se llevó a la tercera parte de la población del mundo. Y cuando la tercera parte de la población del mundo se fue, usted considere que si hay 8 billones, o sea, 8 mil millones de personas en la Tierra y la tercera parte se va, usted considere que aproximadamente 3 mil millones de personas desaparecieron en el arrebatamiento de la iglesia. Y si 3 mil millones de personas desaparecen, le deben de quedar unos 6 mil millones de personas que comieron del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y si Satanás destruye a Cristo y a su iglesia, él entonces tendrá aquí la posibilidad. Número uno, él fue soltado por orden de Dios. Él ahora está dentro de un cuerpo humano. Él ahora quiere destruir a Cristo para que Cristo no lo lance al lago de fuego y azufre. Y él ahora querrá pelear contra Cristo. Y entonces, si él cree que puede destruir a Cristo con las ojivas nucleares, entonces él se quedará con el planeta Tierra. Él se quedará en un cuerpo humano. Y él tendrá toda la humanidad para que sus ángeles caídos ahora tengan un cuerpo y puedan poseer a la gente y comenzar a armar un sistema de vida aquí en la tierra y tratará de poner vida artificial en el hombre para prolongar la vida del alma en el cuerpo, porque el cuerpo llega a viejo y el cuerpo no puede sostener al alma y la expulsa para afuera, pero tratarán de crear vida artificial para poder llegar de alguna manera con enormes maquinarias. Por eso Satanás ya le está poniendo en la mente a los científicos que busquen vida en Marte, en miércoles o en jueves. ¿Está escuchando lo que les digo? Están diciendo, tenemos que evacuar la Tierra. Tenemos que evacuar la Tierra y tenemos que hacer una gran máquina. Vamos a crear una atmósfera artificial donde crezcan las plantas y donde habrá un rayo de luz que va a provocar todo lo que el sol este hace. Y quieren provocar una máquina que con explosiones y detonaciones nucleares ella pueda alcanzar la velocidad de la luz o superar la velocidad de la luz. Y ellos lo que quieren es viajar hacia, escuche bien, el tercer cielo, donde está la ciudad de Dios, una vez conquistado el Hijo de Dios, llegar a conquistar a los ángeles. Porque él sabe que Dios es Jesús y Jesús es Dios. Que Dios tomó un cuerpo en Cristo, para ser semejante a sus hijos por la eternidad. Y es el pensamiento loco que tiene Satanás. ¿Cuánto lo entendieron? Amén. Decirle que está a tu lado, está loco de remate. Muy bien. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Tendría que haber dicho, gloria a Dios. Sí, ¿por qué lo dice ahora si no lo entendió?
A ver, le voy a dar otra oportunidad. Preste atención. Estoy en 1 Corintios 15:51. He aquí, yo digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Le voy a dar otra oportunidad. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. ¿Escuchó eso? Amén. Aleluya, Jesús. Dios tiene el poder para sacarnos de esta tierra en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Si en un abrir y cerrar de ojos la iglesia se va de la tierra, es apenas un pestaneo. ¿Qué es un pestaneo? Usted no se da cuenta, lo ha hecho miles de veces durante el día. Como cuando usted abre y cierra los ojos, en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, cuando el Señor viene directamente, su cuerpo será transformado. Y supuestamente Dios Padre Todopoderoso envió a Jesucristo su Hijo para que nos redimiera de todo pecado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y el que cree en Él, el que cree en Él, toma la palabra de Dios y se cuida y se santifica y se limpia. Más cuanto ve que aquel día se acerca. Y cuando sabemos que ya está terminando esta última generación y que no nos quedan 3 años para que esta generación termine. Dios está comprometido con su palabra. Si la Biblia nos dice que Dios habló su palabra y luego Él caminó por esa palabra y se sujetó a su palabra, pues entonces Dios está comprometido con su palabra. Y antes que termine esta generación, o sea que antes que pasen 2 años y medio, tiene que comenzar ese sistema. Y la Biblia dice a la final trompeta. Cuando usted lee eso y sabe que los muertos, porque se tocará la trompeta, en un momento un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Se tocará la trompeta final o serán varias trompetas? Cuando vamos al libro de Apocalipsis, vemos que son 7 trompetas. 7 trompetas. Y cuando vemos que él dice a la final trompeta, es a la 7ª trompeta. Mateo capítulo 24, le pido que me acompañe. Mateo capítulo 24. En el versículo 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Significa que cuando comiencen a sonar las trompetas, esos días de las trompetas serán acortados. Porque esos días de las trompetas son días de tribulación. Y esa tribulación va a ser muy angustiante. Porque esa tribulación dará lugar a que los demonios entren en la escena humana directamente, visiblemente para muchos. Quiere decir que Satanás sabe que él va a ser soltado, que cuando la iglesia se vaya, él va a entrar aquí en la tierra. Y que cuando la iglesia salga de la tierra, él va a entrar en escena.
Y entonces las legiones de demonios van a entrar. Y créanme que lo que acaban de oír es exactamente el plan diabólico de Lucifer. Él quiere conquistar a Cristo cuando venga. No lo pudo matar cuando era bebé, a través de los soldados de Herodes. No lo pudo destruir en la cruz del Calvario. Él resucitó con poder. Y él sabe que se juega la tercera carta y la última que tiene. Y quiere conquistar a Cristo. Apocalipsis 19 dice, pelearán contra el Cordero. Cristo viene descendiendo. Zacarías capítulo 14, cuando no existía ni siquiera la luz eléctrica, cuando no se conocía, mire, apenas se conocía la rueda, Zacarías estaba profetizando y diciendo, esta será la plaga con que Jehová peleará en aquellos días con los ejércitos que pelearon contra Jerusalén. Porque el diablo tiene una intención, pero le muestra al público y a la gente otra cosa. Eso está poniendo un odio que no tiene razón de ser, que no tiene ni un motivo verdadero ni válido, pero están poniendo un odio dentro de ISIS, el Estado Islámico, un odio dentro de los árabes y un odio en la Iglesia Católica Romana hacia el pueblo judío, hacia ISIS y el Estado Islámico, porque del mundo musulmán vendrá el anticristo, y de la Iglesia Católica Romana están poniendo odio porque se está fomentando, porque de ahí vendrá el falso profeta. El sistema del anticristo tendrá un presidente que es el anticristo, el falso profeta que es el líder religioso del mundo, y una moneda mundial, el tercer punto, y esa moneda mundial será una marca de un microchip, dinero electrónico. Y ya se está hablando del dinero electrónico. Se está diciendo que todas las personas dentro de un poquito de tiempo ya no cobrarán dinero efectivo, tendrán que tener una tarjeta. Y pagarán la leche y el pan y todo con tarjeta. Porque el sistema de la ciencia que Satanás quiere manejar por el anticristo está poniendo en la gente que cada vez más traten de tratar menos y menos con el dinero, poniendo como excusa las crisis económicas. Pero esos son los que inventan esas crisis económicas. Realmente no existen. Pero es para asustar a la gente, para que obedezca al nuevo orden mundial, que ellos están planeando con los masones y con la alta masonería y con la alta magia negra, que es donde se mueven los pensamientos demoníacos para traer al anticristo a la tierra. Y entonces ellos están preparando en el Vaticano el odio hacia los judíos para que cuando la iglesia cristiana, la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, se vaya hacia los cielos, entonces, y solo entonces, se manifestará Satanás y pondrá inmediatamente el nuevo orden mundial. Y para ese entonces la Iglesia Católica va a seducir a la nación de Israel. La han estado hostigando con guerra tras guerra tras guerra. Y ahora, cuando viene el momento, le hablan de paz y eso desesperadamente se abrazarán a un pacto de paz. Y no importa a qué costo. Y la Iglesia Católica lo va a seducir construyéndoles el tercer templo. El primer templo lo creó Salomón y lo destruyó Nabucodonosor. El segundo templo lo construyó Esdras y Nehemías y lo destruyó el emperador romano Tito después de la crucifixión de Cristo. Y el tercer templo lo construirá el anticristo para estar en el templo y sentarse como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y la iglesia romana va a enamorar y endulzar al pueblo de Israel con dos cosas. Número uno, con un pacto de paz de 7 años. Y la Biblia dice que ese pacto de paz será de 7 años y que a la mitad de la semana, porque toma cada año como si fuera un día de la semana. Entonces a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, o sea, a los 3 años y medio, romperá el pacto y matará a todos los judíos y los perseguirá. Pero a ese momento, es el momento en que la iglesia se ha ido, la séptima trompeta. ¿Están escuchando? Observen este cronograma. Observenlo, por favor. El plan de Dios está revelado en el libro de Apocalipsis y dice que el Cordero abrió el sello. Y cuando abrió el sello, dice que tenía
consigo un rollo, y en ese rollo habían siete sellos. Estos siete sellos, que mucha gente mal interpreta, son siete años que la Biblia le llama la semana número 70. ¿Están entendiendo? Son siete años, donde aquí tendríamos el primer año o el primer sello. Aquí tendríamos el séptimo sello. Por lo tanto, aquí hay siete años. A la mitad de la semana son tres años y medio, pero no significa que sea tres sellos y un sello partido por la mitad, sino que la Biblia lo detalla de esta manera. Hay un periodo donde son siete trompetas. Cuando abre el primer sello, suena la primera trompeta. La Biblia habla que a la final trompeta, a la séptima trompeta, será el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia se va del mundo, aparece el anticristo. Pero el otro periodo que le quedan, que son tres años y medio, Dios lo denomina que es el periodo de las copas, que son siete, las copas de la ira de Dios. Y cuando la Biblia lo declara, que se va a la iglesia, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que Jesús se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel iniquo al cual el Señor matará con el resplandor de su venida. La segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, donde aquí en la tierra estará la batalla de Armagedón o Tercera Guerra Mundial. ¿Están entendiendo? Es fácil de comprenderlo. Ahora, este periodo es un tiempo con que Dios tratará puro y exclusivamente con la nación de Israel. Dios tratará con la nación de Israel. Desde este periodo hasta este periodo, que son siete años, Dios tratará con Israel. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está aquí, durmiendo. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. La iglesia está compuesta por cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas. Las cinco vírgenes prudentes tomaron aceite juntamente con su lámpara. ¿Cuál es la lámpara? La palabra de Dios. Lumbrera es a mi camino tu palabra. Pero el aceite es el Espíritu Santo. Una lámpara sin el combustible no produce luz. El Espíritu Santo es el que nos guiaría a toda la verdad. Pero las vírgenes insensatas dicen, no, eso de los milagros era para el tiempo de los apóstoles. Eso de la sanidad de los enfermos era para el tiempo de los apóstoles. El hablar en lengua, el echar fuera demonios. Y no han querido pasar trabajo, porque para tener al Espíritu Santo, para tomar aceite, hay que vivir una vida de santidad. Hay que vivir una vida de ayuno y oración. Hay que vivir una vida de negarse a sí mismo y no participar con las cosas del mundo, porque la novia de Cristo se guarda para Cristo y no tiene comunión con el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tápate la boca cuando tosas, porque sale así. Por eso es que hay cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas. Y las vírgenes insensatas no quieren tener trabajo ni sacrificio. Bautistas, presbiterianas, metodistas, adventistas, testigos de Jehová, mormonismo, todos esos tipos de iglesias no quieren pasar problemas. Pero no le dicen a la gente que se aparten del mundo y que se aparten del pecado. Se viven divorciando, viven fornicando, viven adulterando y viven amando el mundo.
Y cuando tienen un problema, corren a los médicos para aquí y a los médicos para allá. No se ofenda, esto tiene que abrirle los ojos a usted. Tal vez usted me está escuchando y está en una de esas iglesias que no son otra cosa que insensatas. Hay 5 vírgenes prudentes, tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Entienden la palabra, comprenden la palabra, disciernen la palabra. Pero las vírgenes insensatas dijeron, no, no es para tanto. Porque para de aquí a que Cristo venga, tiene que pasar mucha agua debajo del puente. Muchas vírgenes insensatas autorizan a su gente. Ustedes pueden ir a las playas, ustedes pueden ir a desnudarse a tomar sol. Ustedes pueden casarse o divorciarse, si no son felices, tienen que ser felices en esta vida. Yo quiero decirle que la única forma de poder ser felices es cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón. Y cuando tenemos un mandamiento de Dios que cumplir. Y cuando cumplimos con la palabra de Dios, y cuando amamos, y cuando perdonamos, entonces empezamos a ser felices. Porque podemos conocer lo miserables que somos como personas, lo arrogantes, orgullosos y vanidosos y vanagloriosos, y que solamente en Cristo Jesús podemos ser nuevas personas. Y somos nuevas personas cuando tenemos a Cristo, y cuando obedecemos a Cristo experimentamos el ser esa nueva criatura. Pero no podemos hacerlo solo por la palabra, porque de lo contrario estaríamos en la ley como Israel. Israel tenía la palabra y no pudo conocer a Cristo, que era tan sencillo como amar a su prójimo como a sí mismo. Porque en todo ese mandamiento se resume la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El amor era la palabra. La palabra lleva al amor. Pero cuando tienen la palabra y se divorcian, cuando tienen la palabra y fornican, cuando tienen la palabra y mienten, están en la ley pero no conocen al Señor, porque están vacíos, como se dice de Israel en el valle de los huesos secos en Ezequiel capítulo 37. Israel es un gran valle de huesos secos y secos en gran manera. Y profetizó y los huesos se juntaron. Israel vino de todas las naciones del mundo en el año 1948 para ser una gran nación, porque era profético. Pero no tienen el Espíritu en ellos. Por lo tanto, Israel no reconoce a Cristo como su Mesías y están preparando su corazón para recibir al Anticristo como su Mesías. Porque son un valle de hueso seco. Ahora se juntó hueso con su hueso en 1948. Se cumplió la profecía. Y dice la escritura, y llegaron a ser un gran ejército. Israel es una potencia. Es una higuera que se había secado, pero que ha reverdecido, mas no tiene fruto. Y cuando dice que no tiene fruto, el Señor lo explicó en su parábola diciendo, hace 3 años que vengo a este huerto y aquí que este árbol no me da fruto. Por tanto, córtalo, porque inutiliza la tierra. Así que para Dios, Israel es inútil tocante al reino de los cielos, porque no da fruto para el reino de los cielos. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Están entendiendo? De la misma manera, las iglesias que no tienen al Espíritu, no tienen discernimiento de la Escritura. Si no tienen discernimiento y revelación de la Escritura, al no tener al Espíritu Santo, tienen la palabra, pero no pueden dar fruto para el reino de los cielos. Y el fruto que está hablando la palabra de Dios no se refiere al fruto de las obras, porque no es por obra la salvación, porque nadie se salva por sus obras. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de ningún ser humano, porque la fe y la gracia es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que cuando vemos en la palabra de Dios, mucha gente se confunde con los sellos. Pero aquí en las trompetas tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto sello, que la Biblia le llama los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis cabalgarán por la tierra cuando el tiempo de la gracia para la salvación de los gentiles haya terminado. ¿Por qué los jinetes del Apocalipsis no pueden cabalgar ahora mientras está la iglesia? No porque la iglesia no los pueda tolerar, la iglesia los puede tolerar porque la iglesia ha estado viviendo estos 2 días de Dios que son 2000 años.
ha estado viviendo en medio de tiranos, en medio de impíos, en medio de gente déspota. Hemos tenido a Mussolini, hemos tenido a Stalin, hemos tenido a Hitler, hemos tenido a Napoleón Bonaparte, hemos tenido una sucesión de casi 160 papas. Y hemos tenido gente muy mala en la tierra que se han querido levantar para gobernar el mundo. Y la iglesia se ha movido entre ellos. La iglesia se ha movido entre dos guerras mundiales y muchas guerras y rumores de guerra. La guerra de Vietnam, las guerras en África, las guerras en Estados Unidos, en el este y en el oeste. Y la iglesia se ha estado moviendo en estos dos días entre grandes guerras y grandes conflictos. Por lo tanto, no es un problema si sonaran las trompetas, porque la iglesia no tendría miedo de morir, porque para la iglesia no existe el morir. Porque la Biblia dice de los santos de Dios que el morir es ganancia. Por tanto, cuando la iglesia está en Cristo, agarrada de Cristo, aferrada a Cristo, la iglesia se muere y se va a la patria celestial. Es lo mejor que le puede pasar a la iglesia. Y hablo como espiritual, no como carnal, porque si no, no lo van a entender. Pero quiero decirles una cosa más, iglesia. Que si no se abren los sellos estando la iglesia en este tiempo, es porque solamente sucedería un gran acontecimiento. Cesaría por medio del falso profeta la predicación de la palabra, y hay una profecía que se tiene que cumplir. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Y le invito a ir. Mateo 24, 14, amados, disculpen la interrupción. El versículo 13 dice: más el que el pesebre hasta el fin, este será salvo. El versículo 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El versículo 11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El versículo 10 dice: y tropezarán muchos, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dígame si eso no está hablando de estos días. Amén. Mientras se cumple el versículo 14, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando el evangelio se haya predicado a todas las naciones, y eso está concluyendo porque Dios es muy responsable y Dios está mirando el reloj, y el reloj es Israel. Israel volvió, la higuera reverdeció. ¿Están escuchando? Y entonces comenzó a correr la última generación, y en esta última generación Dios permitió que la tecnología, como lo es el internet, como es la televisión satelital y como es toda la gran tecnología que hay, la tecnología celular, se predique la palabra de Dios más acelerado que nunca. Aunque el diablo está acelerando su obra, pero eso no es otra cosa sino síntoma que el tiempo se termina. Aparece un papa que ahora cambia su cosmético y que lo único que hace es abrazar incluso a grandes corporaciones evangélicas de los Estados Unidos, de Europa y de América, para ponérselos en el bolsillo y poder tergiversar el evangelio. Gracias a Dios. Gracias a Dios que el Espíritu Santo no ha caducado ni se ha dormido, porque dice: no se dormirá el que guarda a su pueblo. ¡Aleluya! No se dormirá ni se adormecerá. Cuando esos empezaron a tratar de dañar a la iglesia y de entorpecerla y meterla con ellos y manipularla desde adentro, Dios ya había sellado a los que son de él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Marcos Witt, y tomar a los que están en el enlace TVN, y tomar a los
de la mesa, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Diga amén. Y den un aplauso al Señor por eso. A uno de ustedes que todavía son medio religiosos, les molesta esto. Porque se creen que es carnal o poco espiritual decir que ellos están comiendo de las migajas. Ellos no tienen por qué sentarse con María a la mesa de los evangélicos. No tienen que sentarse. No tienen por qué sentarse a comer de la mesa del Señor cuando han matado 55 millones de evangélicos en estos 1900, 1600 años que la Iglesia Católica Romana ha estado gobernando en la tierra. Siéntese usted si quiere. Pero le digo con toda sinceridad, ya pasó el tiempo de la alabanza, ya pasó el tiempo de la adoración. Ahora están tomando la alabanza y la adoración para simular que son cristianos. Pero quiero decirle una cosa, el Espíritu glorioso de Dios no nos podrá sellar a ellos, aunque canten nuestras canciones. Porque Dios conoce y escudriña la mente y el corazón. Y conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Todo el que invoca el nombre del Señor. No es por cantar toditos que se van al cielo, sino por vivir una vida limpia y recta. ¡Te veo a la diez! Dice que en el sonar de las trompetas, qué maravilloso y qué revelador que está esto. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, un caballo blanco, el anticristo que viene, un caballo rojo, mientras el anticristo viene haciéndose llamar hombre de paz, le es dado quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros. Qué increíble. Y luego, dentro del reino del anticristo, viene hambre a la tierra, hambre a la tierra. Cuando aquí está el tiempo de la gracia, Dios sustenta a las naciones. Dios sustenta a las naciones, como dijo Pablo, dándonos las lluvias y sustentando de gozo nuestros corazones y dándonos el pan de la tierra. Y las naciones han conocido superabundancia de comida, superabundancia de comida. No tiene que venir Monsanto, ni tienen que venir los híbridos, ni tienen que venir esos alimentos llenos de químicos. No tienen que venir esos alimentos nitrogenados. El hombre quiere ser como Dios y dar de comer, pero es una mentira. Quieren crear un excedente de granos para hacer dinero, como es el biodiesel y el combustible. Pero eso lo único que traerá el egoísmo y la maldad, que traerá hambre a la tierra, al tercer caballo. Y como consecuencia de haberse quitado la paz de la tierra y que se maten unos a otros y el hambre que viene, el cuarto jinete es la muerte. ¿Están escuchando? Son siete trompetas. Y dentro de estas siete trompetas hay cuatro jinetes. Y luego, la quinta, la sexta y la séptima trompeta, que coinciden no con los sellos, pero sí con las séptimas trompetas, la Biblia dice que son tres ay. ¡Ay! ¡Ay! Y ay. El primer ay es la quinta trompeta. Se abre el pozo del abismo y los demonios salen a arropar a la humanidad. La quinta trompeta, Apocalipsis capítulo 9. Pero antes que ellos salgan, Ezequiel capítulo 9 dio una visión a Ezequiel y le dijo: los verdugos han llegado y vienen con sus instrumentos para destruir. Y el Señor los pagó para que lo destruya. Y llamó a uno de ellos que tenía un tintero de escribano y le dijo: ven, ven por toda la faz de la tierra y a los que oran y gimen y claman a causa del pecado que se hacen en las ciudades, pones un sello en la frente porque son míos. Así que antes que ellos vengan a engañar con sus mentiras y sus ardides, Dios puso por su espíritu un clamor en la tierra, y en ese clamor él dijo: este es mío y este es mío, y lo selló con el Espíritu Santo. Así que cuando la iglesia entre aquí, estos sellados con el Espíritu Santo son las vírgenes prudentes que creyeron, que amaron y que quisieron. Escuches. El primer ay, el segundo ay, es una guerra que van a provocar un estado de paz en el mundo entero para que entren en el sistema globalizado del anticristo. Y el tercer ay es el arrebatamiento de la iglesia en la séptima trompeta.
Primera y quinta trompeta, segundo hay sexta trompeta, y el tercer hay la séptima trompeta, que se va en el rapto de esta. Qué maravilla lo que está en la Biblia. Qué hermoso el panorama que nos espera. Dios no lo puede revelar a cualquier persona, sino a los que le aman. Esto es para la iglesia y para todos aquellos que son prudentes y que son buscadores de los tesoros de Dios. Quiero decirles una cosa, iglesia. Que ahí afuera están jugando en el cole del Evangelio. Ahí afuera está corriendo el amor al dinero, no el amor a la salvación de las personas. El mundo entero y en el mundo evangélico que ha sido persuadido y rozado por las alas de ese demonio, ese espíritu inmundo que anda tratando de unir a través del ecumenismo todas las iglesias del mundo para sacar de ellas una unión mundial de iglesias. Y de esa unión mundial de iglesias sacar un futuro líder. Y el Papa Francisco se lo dijo a los pastores de Norteamérica. Y se lo dijo de esta manera: ustedes son los hermanos separados. Yo me siento como José en Egipto. Y recuerden que José era el número 2 al lado de Faraón. Y José tenía poder. Y José tenía alimento para darles de comer. Ellos, en cambio, tenían plata y oro, pero no tenían comida. Ellos no pueden comer la plata y el oro. Estas son las palabras que le dijo el Papa Francisco a los pastores de grandes corporaciones evangélicas en Estados Unidos. Y le dijo: démonos un fraternal abrazo. Un fraternal abrazo. No podemos tener hermanos separados. Vamos a dar un fraternal abrazo y vamos a estar unidos. Porque, y les dijo, yo voy a ser el número 2. Y si ustedes están conmigo, yo los voy a mantener. Este papa descarado y sinvergüenza se está haciendo pasar como que él fuera aquel José en Egipto que va a librar al mundo del hambre y que va a librar a sus hermanos. Y quiero decirles, amados, que a nosotros no nos sustenta la Iglesia Católica ni el Fondo Monetario Internacional, que a nosotros nos va a sustentar en el tiempo de la trompeta Jesucristo de Nazaret, el glorioso Espíritu Santo. ¡Él nos va a librar! ¡Él nos va a librar! ¡Él nos va a librar! Y hay pastores que están metidos en el ecumenismo y en el movimiento carismático internacional solamente para que los curas le dejen estar en la televisión. Y si el ACTBN está adherida al ecumenismo mundial con el Vaticano y con muchos pastores, yo quiero pedirles a ustedes, sálganse de ahí si quieren ser arrebatados o se quedarán todos ustedes. Simplemente se quedarán. Porque no podemos salir en la televisión o en el internet solamente para que el Vaticano nos apruebe de que nosotros no denunciemos el pecado y la maldad y la conspiración a nivel mundial que lo están haciendo con los Illuminatis, con los masones, con los Club Bilderberg, y lo están haciendo exactamente para traer un nuevo orden mundial. Y dentro de ese nuevo orden mundial están tratando de traer a un gobierno mundial, y están tratando de traer a un líder mundial, y están tratando de provocar esos sacudones de las bolsas y los problemas económicos mundiales para imponer una sola moneda mundial, que no es el euro, que no es el yuan, que no es una moneda de unión de naciones, sino que es un microchip, de lo cual el presidente Obama ha estado probando en los Estados Unidos con su Medicare. ¡Sálganse de ahí! ¡Suéltense! Han estado siendo seducidos y tentados por un grupo religioso llamado G12, de un señor llamado César Castellano, y han estado inducidos y seducidos a formar la iglesia celular, y con la iglesia celular a traer grandes multitudes, pero ustedes
ustedes no veían las multitudes, solamente estaban mirando el dinero que provocaban las multitudes, y eso fue una abominación. Y Dios les empezó a darse cuenta, y empezaron a sentirse humillados, y empezaron a apartarse. Apártense ahora, apártense de ese ecumenismo, y santifíquense. Todavía queda poquito tiempo, y en ese poquito se pueden hacer grandes cosas. Dios les ama, y quiere derramar de su Espíritu Santo, para que sean prudentes, no insensatos, no sean los malditos que se quedan, y que, aleluya, Dios no los pudo subir por estar amando este mundo y amando la fama que le da la Iglesia Católica Romana, enemiga de Dios. Apártense. Dejen de permanecer y de pertenecer al ecumenismo. La Biblia, la palabra de Dios, no se vende. La Biblia, la palabra de Dios, no está presa. La Biblia, la palabra de Dios, fue dejada para provocar libertad de los pueblos. Dios habla en su palabra. Y él también le habló a la nación de Israel, para que la nación de Israel pueda entrar. Porque la nación de Israel, Dios endureció su corazón, no la endureció la nación de Israel. Dios endureció su corazón. Y aquí es donde vemos el increíble, inconmensurable y maravilloso consejo anticipado y poder de Dios, capaz de manejar a las masas humanas para que su palabra se cumpla. 600 años antes de Jesús nacer, el rey David, rey de Israel y profeta de Dios, pudo decir tocante al Cristo: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Porque se juntaron en Jerusalén, estoy hablando que esto sucedió, esta profecía, 600 años antes de que Cristo naciera. ¿Cómo un hombre puede profetizar semejante cosa? Y luego sucederá al pie de la letra. Porque se juntaron en esta ciudad los ancianos de Israel, no habían ni siquiera nacido, y ya se están hablando de lo que ellos harían. Y los gentiles, la nación romana, no estaban bajo dominio romano, y sin embargo vendría una nación que sería una nación de gentiles, que haría que ellos se comporten de esa manera. Porque se juntaron en esta ciudad de Jerusalén los ancianos de Israel y los gentiles contra tu santo, para hacer todo el determinado y anticipado consejo que tú dijiste que se haría, lo entregarían a los gentiles para que sea crucificado. ¿Qué mano invisible estaba moviéndose entre los fariseos y saduceos y entre Judas Iscariote, que entregó a su Cristo y fue juzgado por los gentiles, los romanos, y luego fue llevado a la cruz para expiar nuestros pecados? Y hoy también en el mundo, ¿qué mente maravillosa y qué mano invisible poderosa está haciendo que los acontecimientos sucedan exactamente, milimétricamente, como lo dice la palabra de Dios? Por tanto, si usted se analiza y puede darse cuenta que tal vez sus acciones y sus actitudes y su manera de vivir le está poniendo en un lugar peligroso, de modo que usted sea una gran bendición de Dios, puede ser un instrumento para iniquidad. La Biblia dice que en una casa grande del planeta Tierra hay muchos vasos. Unos para unos de plata y otros de oro, y otros de madera y otros de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero Dios tiene poder para transformar el barro en oro o en piedras preciosas. Por tanto, si la forma de usted vivir, si la forma de usted conducirse, si la forma de usted predicar le está poniendo delante de Dios, y una mano invisible le está usando a usted para que usted haga aquello que el determinado y anticipado consejo de Dios determinó que usted hiciera, pero su final será el infierno y la condenación, porque Dios al que quiere endurecer, endurece, y al que quiere enternecer, enternece. Se lo dijo a través de sus siervos a Faraón. ¿Que no tiene Dios acaso potestad sobre el barro para que el barro le diga al alfarero: ¿qué haces tú? ¿No creó Dios los vasos de la ira para la ira? Ahora, si usted ve que en su forma de vivir usted está viviendo como un vaso para la ira, usted se puede arrepentir, usted se puede humillar, usted puede llorar, usted puede decirle: Señor, yo sé que por tu palabra voy a la condenación y estoy haciendo cosas malas, cosas que a ti no te agradan, cosas que no te complacen, estoy en una posición peligrosa, estoy en una posición que me llevará como en un tobogán a una destrucción sin medida. Necesito arrepentirme, quiero pedirte perdón, quiero por favor que alguien ocupe este lugar. Si alguien ha de ocupar este lugar de la maldad, yo no soy esa persona. Usted debe de verse a sí mismo reflejado en la palabra. Usted debe de verse a sí mismo reflejado en la palabra y reaccionar. Porque Dios no tiene por inocente al culpable.
Dios no hace excepción de personas, la palabra le juzgará. Y si la palabra se abre y usted es un adúltero, Dios le juzgará por la ley de los adúlteros. Y si usted es un ladrón, Dios le juzgará por la ley de los que roban. Si usted es una persona que es atea y no quiere creer en Dios, Dios le juzgará a usted por la ley de su conciencia, que le acusarán o le defenderán. Dios es increíble. Nos encierra a todos bajo su palabra. Ahora vamos a suponer. Señor, me da el tiempo. Vamos a suponer. A suponer. Que usted no tiene el Nuevo Testamento en la Biblia. Que usted solamente tiene el Antiguo Testamento. Vamos a suponer que usted es de la nación de Israel. Dígale que soy de Shalom. Vamos, dígale, Shalom. Yo soy de Israel, dígale, Shalom. Vamos, dígale, yo soy de Israel. Pero dígale que está a su lado, yo soy un israelita cristiano. Salud en el hebreo, Salud en el hebreo. Shalom. Mesías HaMashiach. Vamos. Mesías HaMashiach, el Mesías de Israel. Vamos. Mesías HaMashiach, el Mesías de Israel. Muy bien. Usted está diciendo que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel. ¿Está escuchando? Shalom. Significa paz. Ahora escuche esto. Supóngase que no existe el Nuevo Testamento. Y usted está en el Antiguo Testamento. Y usted sabe que viene un Salvador del mundo. Usted sabe que hay un Salvador que viene. El profeta Isaías dice, porque Dios nos dará una señal, la Virgen concebirá. La Virgen concebirá. Cuando Cristo nació, el rey Herodes consultó con los sacerdotes de aquella época y le dijo a los sacerdotes de aquella época dónde ha de nacer el Cristo. Y los sacerdotes lo sabían por la palabra. Y dijo, en Belén, porque así está escrito. Tú, Belén, Efrata, eres la más pequeña entre todas las naciones de ti. Me saldrá el que será príncipe de Israel y guiará a su pueblo. Así que la escritura estaba escrito. También el profeta Isaías habló tocante a la venida de Cristo, diciendo, un niño nos es nacido, un hijo, hijo de Dios, nos es dado. Y será sobre él el principado, y su nombre será admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límites. Usted no está en el Nuevo Testamento, usted no conoce a Cristo, usted solamente está escuchando palabras proféticas, usted solamente escucha a los profetas. Así que usted está en su casa y está su hermana María haciendo el pan en la piedra. Tiene una piedra redonda, tiene otra piedra de abajo, se llama la muela de abajo y la muela de arriba. La muela de arriba tiene un agujero por el cual se pone trigo y es tan pesada que tiene unos canales donde el trigo se mezcla. Por lo tanto, está girando la piedra y sacando músculo para luego torcer la ropa. Y ahí están cociendo, moliendo su trigo. Y está hablando y diciendo, así que Mesías va a venir. Y cuando va a venir, ¿y él nos va a libertar de la cautividad de estos romanos cochinos? ¿O nos va a libertar de los asirios? ¿O de los amonitas? ¿O nos va a libertar, de los moabitas? ¿O de los egipcios? ¿Siete naciones que Josué dejó para probar a Israel se andarían en la ley? ¿O no? Y esas siete naciones todavía están aquí. Y esas siete naciones son musulmanas, de las cuales viene el anticristo. ¿Está escuchando? Dile que está a tu lado, pero tú no conoces a Jesús. Tú por ahora eres simplemente un hebreo, un judío. Ya no sé de qué tribu quieres ser. ¿De Zabulón? ¿Quieres ser de la tribu de Dan? Sansón, el danita, tenía mucha fuerza. Pero luego de la tribu de Benjamín. ¿Quién era de la tribu de Benjamín? Saúl, de la tribu de Benjamín. David, de la tribu de Judá. Hubieron héroes de todas las tribus. Esa cortina está muy alta. Así que, ¿de qué tribu quiere ser? Bueno, dígale que está a su lado. Usted no conoce el Nuevo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento le dice Dios de que su pueblo fue hacia los cielos. Cuando Dios le habló a David, a Moisés, a Abraham y a todos los patriarcas, le dijo, y tú morirás en buena vejez y serás reunido a tu pueblo. ¿Está escuchando? Y serás reunido a tu pueblo. ¿A cuál pueblo? Estaban en Egipto. Y en Egipto estaban en esclavitud. Bueno, no había comenzado la esclavitud todavía, pero había gran hambre.
Y cuando se murió Jacob, expiró y José lloró sobre él y dice, y fue reunido a su pueblo. Dios le habla a Daniel y le dice, y tú morirás en buena vejez y te levantarás, y será reunido a tu pueblo y te levantarás para recibir tu heredad. Primero morirás en buena vejez. Será reunido a tu pueblo arriba en el paraíso, en el cielo. ¿Están entendiendo? Y luego te levantarás. Dios le estaba hablando a la gente del Antiguo Testamento que ellos también resucitarían. Y te levantarás para recibir tu herencia, tu heredad. Y quiero que vayamos a Isaías, capítulo 26, por favor. Versículo 19. Este capítulo 26 habla de una forma maravillosa de lo que la iglesia le va a pasar a la nación de Israel. En el capítulo 26, en el verso 7, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto pesas el camino del justo. Recuerde, usted no conoce a Cristo. Recuerde, usted no conoce a Cristo. Estamos en el Antiguo Testamento, somos todos judíos. Dígale que es un lado, shalom. Ahora lea el capítulo 26 de Isaías, verso 7. El camino del justo es rectitud. Nosotros somos llamados justos a través de Cristo, pero esos son llamados justos a través de la ley si guardan la ley. ¿Está escuchando? También en el camino de tu juicio te hemos esperado, oh Jehová. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Qué espíritu? ¿Qué espíritu? En tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque veo que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo prenden justicia. Oiga, está hablando el Antiguo Testamento. Usted no conoce el Nuevo Testamento. Usted no sabe de Cristo, ni de la crucifixión. Usted no sabe del Mesías, ni siquiera sabe el nombre de Él. Usted está en el Antiguo Testamento y está escuchando a uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y usted está en su cocina y su hermanita María, que está haciendo la harina, le está hablando a usted. Y usted le está leyendo a ella que para explicarle de que el pueblo de Dios tenemos una esperanza que vendrá un Mesías. Y que también habrá una resurrección e iremos al cielo con él porque él destruirá la tierra con juicio. ¿Está escuchando? El verso 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Recuerda, estamos en el Antiguo Testamento. En la tierra la rectitud hará iniquidad, en el lugar de la paz, en el lugar del amor, no tendrá temor de Dios, está diciendo. Y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Esto es una profecía sobre la venida del anticristo. Otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo. Esto está hablando del tiempo de la gracia para todas las naciones. Cuando la palabra de Dios vendría para la salvación a todos los pueblos. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron. Es una palabra profética para Israel. En la tribulación que viene, quiero que vienen aquí al pizarrón, por favor. El tiempo de las trompetas es la tribulación. El tiempo de las trompetas es la tribulación. Y el tiempo de las copas de la ira es la gran tribulación. En las copas de la ira estará el anticristo. La iglesia estará en las bodas del Cordero. Mientras la iglesia está en las bodas del Cordero, el anticristo está en la tierra, en la nación de Israel, y trayendo al mundo entero contra Israel. ¿Están escuchando? Verso 16.
En la tribulación te buscaron, derramaron el oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta se acerca al alumbramiento y gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Es curioso que en el capítulo 24 de Mateo el Señor dice esto, que vendrán a la tierra dolores como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Él se refiere a esta palabra que estaba hablando el profeta Isaías también. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Esto habla de una higuera como Israel sin fruto. Ninguna liberación, nada para el reino de los cielos. ¿Están escuchando? No hicieron nada. Israel es una higuera sin fruto. Lo amamos, lo queremos y amamos a Israel, pero tenemos que ser bien conscientes de lo cual es el problema de Israel. Porque cuanto más sabemos de Israel, podemos orar más eficazmente por Israel. ¿Está escuchando? Israel es una higuera. La higuera se secó, fue la higuera seca. Por 1948 estuvo seca y muerta esa higuera, adormecida estuvo en todas las naciones. Y cuando vino el tiempo, Dios sopló un viento y los trajo de todas las naciones, conforme a la profecía de Ezequiel 37, que vengan todos los huesos y cada hueso se junte con su hueso. Y fue un gran ejército, pero sin espíritu. Y si no tiene espíritu, no puede ser de beneficio para el reino de los cielos. ¿Están escuchando? Aquí dice, concebimos, dice el verso 18, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Y Dios le responde, tus muertos vivirán a Israel. Recuerde, usted no conoce el Nuevo Testamento. Recuerde, usted no sabe nada de Cristo. Estamos suponiendo que somos 100% israelitas, 100% de Zabulón, o de Dan, o de Neftalí, o de Judá. ¿Está entendiendo? Y usted está leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la ley de los profetas. Y allí dice, tus muertos vivirán. Y María de pronto detiene la piedra, deja de moler trigo y dice, ¿qué muertos van a resucitar? Léeme un poquito más. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. No está hablando de muertos espirituales, ni está hablando de Israel como una higuera que se va a secar. Está hablando de gente con cadáver. Está hablando más específicamente, la gente va a morir, las generaciones van a pasar, y los que ya partieron y murieron, ellos van a resucitar. ¿Está entendiendo? Amén. No está hablando de un reavivamiento espiritual, porque si bien Israel ha revivido y es una gran iglesia, una gran higuera bien frondosa, está muerta espiritualmente. Porque la profecía de Ezequiel, capítulo 37, dice que no había en ellos espíritu. ¿Y quién va a soplar al espíritu para que venga en ellos? Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús venga, hará una gran liberación. Pasen la hoja para atrás en el capítulo 25 de Isaías. En el capítulo 25, en el verso 6, dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte, el monte de Sion, el monte de Jerusalén, el monte de los olivos, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos y banquete de finos refinados y de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esta es la segunda venida de Cristo. Cristo con su iglesia llama con un silbido a Israel, la tercera parte, que están guardados por las alas de la gran águila, Apocalipsis capítulo 15. Y Satanás vio que le quedaba poco tiempo y descendió a la tierra y persiguió a la mujer. Y a la mujer les fue dada la sala de la gran águila y fue guardada por Dios en el desierto. Y cuando Cristo viene descendiendo en el monte de los olivos, silba, y en ese silbido suceden dos cosas. Las aves vienen a comer a los cuerpos de los soldados de la gran tribulación que murieron en la batalla de Armagedón. Y también con ese silbido trae un arrebatamiento, pero ya no es hacia el cielo, sino es hacia Israel. Y estarán al pie del monte, viendo a Jesús descender junto con la iglesia, y mirarán al que traspasaron y llorarán por el unigénito y dirán, este es Jehová nuestro Dios, le hemos esperado. Y dice aquí la escritura que Dios hará ahí en Israel
hará una cena para el pueblo de Israel. Mire cuán grande es el amor del Señor. Las naciones que hubieran sido salvas, quitará el Señor en este monte, en Israel, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. ¿Cuál es la cubierta? Las tinieblas. Porque Satanás, el diablo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, vio un ángel descender del cielo y ató con una gran cadena al diablo. ¿Está escuchando? Lo ató y lo arrojó al abismo y puso su sello sobre él y lo encerró por 1000 años para que no engañase más a las naciones. Así que una vez que es encerrado, el Señor quitará el velo de tinieblas de estas naciones. Y dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de los rostros de ellos y quitará la afrenta de su pueblo. Esto no sucederá en el cielo para Israel, porque Israel no entrará en el cielo. Bienaventurados los muertos de Israel que murieron antes de que Cristo viniera. ¿Por qué? Porque ellos están en el cielo y vendrán, ellos resucitarán. Mateo, Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 26, verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Y ahora le está hablando a Israel, exclusivamente a la nación de Israel. ¿Está escuchando? A la nación de Israel. Y le dice, anda pueblo mío. A la nación de Israel. Primero resucitan. Y cuando resucitan, dice, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Y escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. ¿Cuál es la ira? La ira de Dios. Lo que no va, quiero que me escuchen aquí, por favor. Lo que no va a sucederle a Israel es el arrebatamiento. Nosotros, la iglesia, tenemos el increíble privilegio de que los muertos en Cristo resucitarán, luego nosotros seremos arrebatados con ellos y somos la novia de Cristo, y en el cielo vamos a la cena de las bodas, y allá se celebrará la boda y seremos la esposa de Cristo. Israel, cuando venga el rapto de Israel, solamente serán los judíos que hayan creído en Cristo, los judíos cristianos, y ellos pasarán a formar parte de la novia de Cristo. ¿Están entendiendo? Sí. Pero cuando resucite la iglesia, los muertos del Antiguo Testamento que creyeron en el Mesías, dile que de otro lado, María, que estaba moliendo trigo, y cuando su hermano mayor le contó estas palabras, dígaselo que está a su lado, y cuando su hermano mayor le contó estas palabras, su corazón ardió con la esperanza. Y esa palabra duró toda su vida, dígaselo que está a su lado, y esa palabra duró toda su vida. Y cuando María murió con esa esperanza, fue reunida a su pueblo. Recuerden, no estoy hablando de la iglesia porque no existía, no estoy hablando de Jesús porque no lo conocemos, estoy hablando de que usted es un hebreo, un judío, un israelita. Y está escuchando la historia de la niña. Y sabe, sí, esa niña creció en el Señor y está allá arriba. ¿Está entendiendo? Cuando vengan a resucitar los muertos, María se levantará de los muertos también para recibir a Cristo y entrará en la boda del Cordero. Porque la otra resurrección que hay, es el rapto de la iglesia. Pero antes del rapto, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra le cubrirá sangre derramada sobre ella, y no cubrirá ya más a sus muertos. Quiere decir que en la primera resurrección se va la iglesia y los santos del Antiguo Testamento. Y cuando los santos del Antiguo Testamento, junto con la iglesia, hermanos cristianos que resucitaron, se van hacia los cielos, la puerta se cerrará y allá será la boda del Cordero. ¿Usted cree que Dios dejará fuera de la boda del Cordero a Abraham? ¿Usted cree que Dios dejará afuera a David de la boda del Cordero? ¿Usted cree que Dios dejará a los profetas afuera de la boda del Cordero? ¿Qué dice aquí la palabra que hemos leído? Con mi alma te he deseado.
y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Usted cree que en la nación de Israel conocemos cosas malas porque el diablo se está esmerando en hablar muy mal de Israel para poner un odio a nivel mundial para que cuando vaya el falso profeta y entregue Israel al anticristo, la gente diga, sí, que está mal, está bien que nos maten a todos? Pero si usted le pregunta, ¿y por qué? ¿Qué te han hecho a ti? No, nada, pero son judíos. ¿Y qué significa ser judío? ¿Sabías que ser judío es ser de la tribu de Judá? ¿Sabías que de la tribu de Judá vino Cristo Jesús y el rey David? ¿Y eso es un pecado? ¿Y por eso quieres condenarlos? Tú los condenas porque gritas lo que otros gritan. Como en el tiempo que estaba Pablo allí en la ciudad de Efesio. Todos gritaban y se alborotaban. Y unos gritaban y los más gritaban sin saber por qué gritaban. Y como que él grita, pues yo te hago compañía, gritame mal. ¿Y qué hay que gritar? Que lo maten. ¡Ah, mátelo, mátelo! Y cuando vino el hombre, los apaciguó a todos y dijo, miren que todos ustedes pueden ir presos por esta concurrencia. Porque si tienen algo para acusar, procuradores y consulares, así que acúsense uno a otro en debida ley. Pero no hay motivo para que estemos aquí gritando como locos, sin siquiera saber por qué. Y el mundo entero está gritando contra Israel y contra los judíos, sin siquiera saber por qué. ¿Está entendiendo? El diablo está poniendo esa maldad en la tierra porque está manipulando, pero quiero que sepan una cosa, iglesia. Lo está haciendo por el determinado y anticipado consejo de Dios, porque está caminando conforme a la palabra de Dios. No está haciendo nada que el Espíritu de Dios se lo permita. Nada está sucediendo que no esté escrito en la bendita y preciosa palabra de Dios. Nada está sucediendo que no lo haya dicho Dios de antemano. Dígale que está a su lado, ese es mi papi. Ese es mi papi. Poderoso. Vamos, dígale al que está a su lado, ese es mi papi. Poderoso. Guerrero. Varón de guerra. Ese es nuestro Dios. No se duerme ni se adormecerá, ni le tomará sueño. No es como el hombre, no se cansa. ¿Está escuchando? Tiene dominio completo sobre todo lo creado y sobre todas las cosas. Él no va a cambiar, iglesia. Nosotros tendríamos que estar mucho más felices de lo que somos solamente con conocer estas maravillas de Dios. No tenemos que andar tristes por no tener dinero en el bolsillo. El dinero corrompe a los hombres. Tenemos que saber que tenemos el tesoro más grande, que es la salvación. Él nos está preparando una morada eterna. Tenemos la vida eterna. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Que el diablo ruja y que haga lo que quiera. Que eche su humo. Que vomite llamarada. Que nos amenace. No importa. Ya estamos del otro lado. Tenemos nuestro nombre en el libro de la vida. Y somos desconocidos, pero bien conocidos. ¡Que el diablo ruja! ¡Que el diablo ruja! Quiero terminar aquí. Daniel, profeta Daniel después de Ezequiel. Daniel capítulo 2. Oh Jesús, solamente estamos calentando los motores, recién empezamos. Gloria a Dios. Podríamos irnos y zambullirnos ahora en Ezequiel y veríamos la gloria de Dios en Ezequiel. ¿Te gustaría? Mira que está, no se puede mentir, está con ganas de irte a dormir. Daniel capítulo 12, verso 1 dice: en aquel tiempo, pregúntale del lado cuándo. En aquel tiempo, recuerde que usted no está en la Biblia del Nuevo Testamento, usted no conoce a Cristo, usted no es evangélico, usted es un precioso israelita y le están hablando. En aquel tiempo, y usted dice: ¿en qué tiempo? Y dice: espera, que te voy a enseñar. Y le están leyendo una profecía de lo que acontecerá en Israel y en las naciones del mundo. Usted no sabe nada de la rueda. Usted no sabe nada de la luz. Usted no sabe nada del motor. No conoce de aviones ni sabe nada de autopistas. ¿Está escuchando? Usted está en Israel. Para Dios, no hay panaderías. No hay panaderías. Usted tiene que hacer su pan en su casa. No hay agua potable. Usted tiene que tener su aljibe o ir al aljibe del pueblo y sacar su agua de allí. ¿Está escuchando? Amén. No hay gas ni luz eléctrica ni tampoco hay velas. Usted tiene que hacer su vela. Usted tiene que sacar su agua, tiene que picar su leña, moler su trigo y hacer su pan. ¿Está escuchando? Amén. Así que estamos en una vida bien precaria, rudimentaria, y a la luz del candil, con el último rayo del sol, el abuelo le está leyendo.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Y te dice, que será tiempo de angustia. Sí, será tiempo de angustia como nunca fue desde que hubo gente en el mundo hasta ese momento. ¿Y qué tipo de angustia? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Será libertado? Sí, será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan inscritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro donde están anotados los creyentes. Recuerda, usted no conoce a Cristo, no sabe nada del libro de la vida. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Está en el Antiguo Testamento, usted no sabe nada de Apocalipsis, no se escribió Apocalipsis, porque ni siquiera habían nacido los apóstoles. Usted está allí con el abuelo y María está allí mirando y atento. Y ahora usted está queriendo aprender con el abuelo. Y el abuelo le dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todo lo que se hacen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y entonces el niño interrumpe al abuelo otra vez y le dice, abuelo, ¿qué significa que muchos correrán de aquí para allá? ¿Habrá carreras, abuelo? No, hijo, correrán de aquí para allá porque la ciencia. Abuelo, ¿qué es la ciencia? Dios le dará un conocimiento muy grande a los hombres y tendrán grandes máquinas para movilizarse. Incluso andarán como pájaros y serán unos pájaros tan grandes que llevarán hasta 500, 600 personas adentro. Abuelo, ¿cómo es posible que vayan por arriba por el aire? Recuerde, usted no sabe lo que es un avión. ¿Está escuchando lo que le digo? ¿Está escuchando? ¿Qué dice aquí? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y le dice, ¿cómo sería el tiempo del fin? Muchos correrán de aquí para allá en el tiempo del fin, y la ciencia se aumentará en el tiempo del fin. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón del lino, este varón del lino será el rey de Jehová, que es una manifestación de Cristo. ¿Está escuchando? Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, o sea, Cristo estuvo con Moisés. Mire para aquí un momento y ponga la mano en su Biblia. Mire para aquí. Mire para aquí. ¿Quién se cree que abrió el mar rojo? Usted diría, Moisés. No fue Moisés. Ah, ok, no fue Moisés. Fue el bastón. No fue el bastón de Moisés, ni tampoco fue Moisés. Fue el Señor. Con Moisés o sin Moisés, el mar se habría abierto igual. Aunque no se llamara Moisés o Pedro, la liberación iba a venir para el pueblo de Dios. ¡Iba a venir! ¡La liberación iba a venir! ¡La liberación iba a venir! Porque fue el Señor que estuvo con ellos, como está con nosotros. Por eso el Señor nos escribió en el libro. Todos los que se hacen inscritos en el libro, usted no sabe nada del Nuevo Testamento, no sabe nada de los apóstoles, no sabe nada de Cristo, no sabe nada de Pablo, no existe la carta de Romanos ni los hechos de los apóstoles, no existe Apocalipsis, usted solamente tiene estos libros, y en estos libros dicen que el pueblo de Dios está anotado en el libro de la vida, está hablando de la nación de Israel. Todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida resucitarán, unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 4 otra vez. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie. Uno de este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo y tiempo sin la mitad de un tiempo. Esto es exactamente lo que pasó en Apocalipsis capítulo 10, versículo 5. Vi un ángel envuelto en una nube y el arco iris alrededor de él, y bajó y puso su pie en el mar y su pie en la tierra, y tenía un librito en la mano y rugió, y cuando rugió, tres truenos emitieron.
dijeron su voz. Y yo voy a escribir lo que los truenos dijeron. Y dijo: no escribas lo que oíste de los truenos, séllalo hasta el tiempo del fin. Y me dijo la voz que hablaba conmigo: ve y pídele al ángel el librito. Y me dijo: toma y cómelo, será dulce como la miel en tu boca y amargará tu vientre. Y luego que lo hubo comido, me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre todo pueblo, lengua, raza y nación. Aleluya. Apocalipsis capítulo 10, estamos parados exactamente en la sexta trompeta, antes de la medianoche, cuando se le diga a la iglesia: ahí viene el esposo, salí a recibirle. Ahí es donde viene el último gran avivamiento. Pero durante la primera y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta trompeta, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas estaban aquí encerradas, porque el tiempo de la gracia para los gentiles ha cesado. Entonces nadie podrá predicar. El tiempo para la salvación del mundo se ha detenido. Es el tiempo de Dios para Israel. Es el tiempo de las trompetas. Es el tiempo del falso profeta. Las religiones van a proliferar en el mundo. Va a haber mucho error, mucha confusión y mucha maldad. Por eso los que son del Señor tienen que estar sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces no podrán los demonios que salen del abismo en la quinta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, no lo podrán tocar, porque la voz del cielo le dijo: no se acerquen sobre todo aquel que hubiere señal en su frente. Y la señal de la frente es Ezequiel capítulo 9. Vinieron los verdugos para destruir, y uno con el tintero de escribano, y se le dijo al que tenía el tintero escribano: pasa por el medio y pones una señal en la frente a los que gimen y claman la causa de todas las abominaciones que se hacen en la ciudad. Y cuando hubo puesto el sello, entonces vino y dijo: Señor, me hiciste como mandaste. Y entonces le dijo a nosotros, que son las copas de la ira, que son los cuatro jinetes del Apocalipsis: anda y pasan por la ciudad y maten y no perdonen y comiencen por mi santuario. No perdonen niños, ni viejos, ni mujeres que están embarazadas, ni niños de pecho. Maten a todos. Y me postré ante el Señor llorando. Y dijeron: Señor, por favor, acabarás con todo el remanente. Y el Señor le dice: ellos han dicho, Jehová abandonó la tierra y Jehová no ve. Y si le quedó claro, pero sí ve. Isaías 18. Isaías 18. ¿Lo saben de memoria? Lo hemos estudiado otra vez. Isaías 18, verso 3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad. Y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así: cuando se toque trompeta, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Cuando se toque la trompeta, dice Dios, me estaré quieto. Cuando se empiece a tocar la trompeta, Él habrá sellado con el Espíritu Santo a todos los que son suyos. ¿Están escuchando? Cuando comience a sonar la primera trompeta, Él habrá sellado con el Espíritu Santo a los que son suyos. Por tanto, Él se quedará quieto. ¿Quiénes van a gemir y van a clamar? Los que creyeron y alabaron a Dios de labios, pero nunca hicieron lugar para el Espíritu Santo. Temblarán en la cuerda floja, se asustarán, llorarán y correrán de aquí para allá. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, esto no es solo para Israel, es para todo el mundo. Cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto, y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, decime que está plantado trigo verde, estamos madurando. Y Él nos está llevando a que nuestra vida de comunión con Dios sea perfecta, nuestra fe sea perfecta, y no basada en emociones ni sentimientos, sino en la palabra de Dios, 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 no emociones, la palabra. Él dijo: yo le creo, no me voy a mover, no me voy a mover, estaré quieto, estaré callado, esperaré en Él. Entiendan que sus emociones le pueden traicionar y salir corriendo y matarse solos. Entiendan que tienen que estar quietos. Tienen que estar quietos cuando esto suceda. Hay que confiar, hay que creer. Nos hemos preparado antes, nos ha sellado con su Espíritu antes. Hemos comido y hemos bebido, hemos estado en su presencia, nos hemos sentado a la mesa con Él. Amén.
No nos tomará por sorpresa, no a los hijos del Señor, no a los hijos de Dios, no a las vírgenes prudentes, no les tomará por sorpresa. Antes de la siega, antes del rapto, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces Él podará, recogerá el fruto para el reino de los cielos y dejará las ramitas y la paja y el heno y la hojarasca y la cizaña para ser quemadas con el fuego. Ninguno de ustedes se tiene que quedar. Absolutamente ninguno de ustedes. El pueblo de Israel que expresó en el Señor también tuvieron un libro, lo leyeron en la Biblia conmigo. Todos los que están inscritos en el libro se levantarán como Daniel para recibir su heredad. Si terminamos de leer Daniel, él le dijo, anda Daniel, cierra el libro y las palabras hasta el tiempo del fin, mucho correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, dije, Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Se da cuenta que Daniel, el libro de Daniel es como el libro de Apocalipsis para la iglesia? El libro de Daniel es como para la iglesia lo es el libro de Apocalipsis. Termina también diciendo, ¿sí? El que esté limpio, limpiese más. El que esté santo, santifíquese todavía. El que sea justo, practique la justicia. ¿Y qué dice aquí? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán. A ellos no se les dice límpiense porque ellos no tienen la sangre de Cristo. ¿Están entendiendo? Nosotros tenemos la sangre de Cristo y podemos rechazar el pecado. Ellos no tenían control sobre el pecado. Pero nosotros tenemos control contra el diablo y el pecado. ¿Están entendiendo? Por eso se nos dice a nosotros, el que esté limpio, límpiese. No, ¡ay, Señor, límpiame! No, límpiate tú. ¿Cómo, Señor? Reprende al diablo y echa fuera el pecado y deja de pecar. Porque Dios se alivió con el pecado, cargó la cruz y abrió un río de la sangre a los pies de la cruz para que todos se zambullan y sean limpios, blancos, emblanquecidos. ¿Están escuchando? ¡Dígame! ¡Amén! Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esto, el tiempo de la abominación desoladora, es para cuando venga el verdadero anticristo y venga al tercer templo ahora, en estos pocos años que vienen hacia adelante, y va a hacer toda su maldad en Israel. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. O sea, reposarás, va a dormir. No le dice dormir, porque en Cristo Jesús somos los que duermen. Pero él va a descansar. Descansó, o sea, humanamente hablando, y tú irás hasta el fin y morirás y te levantarás. Una resurrección para recibir tu heredad al fin de los días. Está concatenado, hermosamente unido el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y por eso se le ha quitado el sello del Espíritu, el sello de la profecía, para que la entendamos, para que la comprendamos, para que tengamos sabiduría de lo alto y estemos gozosos. ¿Quién nos quitará esa alegría? ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni trono, ni corona, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,